Bueno, una excelente tarde para todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en este encuentro, donde vamos a tener la oportunidad de conocer de un importante proyecto, un proyecto histórico para el país que va a revolucionar la conectividad, un proyecto liderado por el Gobierno Nacional, por el presidente Iván Duque, por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y del cual son ustedes, señores rectores, alcaldes, secretarios de Educación, líderes, los protagonistas. Estamos hablando de un proyecto que va a revolucionar la conectividad rural en el país, con el que vamos a poder llevar servicios de Internet completamente gratuito, 20. Una de las banderas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en cabeza de nuestra ministra Karen Abudinen, quien nos va a compartir directamente el día de hoy acerca de este importante proyecto, cómo lo vamos a ejecutar, cómo vamos a llegar a sus instituciones educativas. Les agradecemos a todos por acompañarnos y hacer uso del chat de la sesión para dejarnos saber sus inquietudes, sus aportes, sus comentarios con relación a este importante proyecto. Entonces, sin más preámbulo, nos vamos a permitir darle paso a nuestra ministra Karen Abudinen. Ministra, este auditorio virtual es suyo. Está todo el grupo de rectores, ministra de la región acompañándonos, así que bienvenida y gracias por este espacio. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Seguimos socializando nuestro gran proyecto de conectar 15.000 colegios en todo el país. Eso va a generar oportunidades para todos nuestros estudiantes. Les quiero presentar aquí el nuevo viceministro de Conectividad, el doctor Walid David, que nos está acompañando y es quien tenemos que presionar, queridos rectores, para que este proyecto esté listo este mismo año. Ya está adjudicado, pero necesitamos conectarlos todos los colegios en este 2021. Y aquí también nos acompaña Claro. Claro nos está acompañando porque es el operador quien tuvo la posibilidad de ganarse el grupo A. Aquí está María Luisa Escobar, que es parte de la ejecución de este proyecto. Y como siempre, queremos pedirle a Claro, con inmenso favor y aquí en apoyo a todos estos rectores que están con nosotros, que este año, este 2021, tengamos los más de 7.000 colegios de esta zona conectados. Esa es nuestra petición en nombre de los alcaldes, de los gobernadores, de los rectores, de los estudiantes. Y queremos un poco contarles a ellos en qué consiste este proyecto, cómo lo vamos a sacar adelante y cómo vamos a ir cumpliendo esas metas que nos hemos propuesto. Hay que soñar en grande, queridos rectores. Hay que soñar en grande y pensar en grande para poder hacer cosas grandes. Y este proyecto, de verdad, es un proyecto histórico. Yo creo que todos ustedes saben, o para los que no saben, para mí la educación es lo más importante y por eso he puesto a este ministerio al servicio de ustedes, para que ustedes sean los gran beneficiados del gobierno del presidente Duque en todo lo que tiene que ver con conectividad y tecnología. Porque seguramente muchos de ustedes nos van a decir, sí, nos conectan el colegio, pero ¿cómo hacemos con los computadores? No se preocupen, que aquí el viceministro tiene plata para comprar computadores. Él es el hombre del billete. Entonces, por eso lo traje, para que se comprometa, porque así como que se compromete en otras cosas, necesito que se comprometa aquí, viceministro, con todos esos computadores que vamos a hacer. Ojalá podamos llegar con 500.000 computadores a todas estas zonas, que lleguemos, encendamos el internet, pero inmediatamente en la otra mano tengamos los computadores y hacer un proyecto integral para la educación de este país. En ese sentido, pues obviamente, como ya les dije, son 14.745 centros. Esto quiere decir, y esto es importante mencionarlo, esto quiere decir que el 42% de la zona van a estar, el 42% de las zonas van a estar completamente conectados. Y lo más importante es que no solo vamos a conectar lo de adentro del colegio, o sea, el colegio,
sino también tendremos una zona digital para que las familias colombianas, las familias de esas veredas, de esos corregimientos, de esas zonas rurales, puedan también tener conectividad. Eso es fundamental para todos y nos sentimos muy contentos porque además, queridos rectores, alcaldes, gobernadores y todas las personas que nos están acompañando hoy, padres de familia posiblemente, les quiero decir que esto no es ni a un año, ni a dos años, ni a tres años. Esto es a 11 años. Sin precedente vamos a tener conectividad en sus colegios, que son beneficiados, que estamos trabajando en equipo para que por 11 años tengan conectividad de alta calidad con todo lo que se requiere. Y el doctor Walita aquí nos va a jurar a todos ustedes, al frente mío, como ministra TIC, que van a estar conectados los colegios en este 2021. Yo no acepto nada del 2022, porque lo que no hagamos este año ya es muy complicado. Así que, doctor Walid, tiene el compromiso al 100% de conectar los colegios. Esto no es de risa, esto es de realidad, doctor Walid, y esto es de ejecución. Vamos para adelante sin parar y con el operador, que estoy muy segura que es un operador confiable, responsable, un operador que ha mostrado su capacidad ejecutiva, podamos tener estos colegios conectados. Así que, doctor Walid, le doy la palabra para que usted aquí firme ese pacto con estos rectores que añoran tener internet. Añoran tener internet con estos alcaldes que han soñado que sus zonas tengan internet y que hoy le estamos cumpliendo ese sueño, pero ese sueño solo podrá ser efectivo cuando estén conectados esos colegios. Así que cuéntenos cómo va a ser ese plan y cómo vamos a poder lograr llegar a esos 15.000 colegios este año en el 2021. Bueno, ministra, tarea magnánima que nos ha puesto al área de conectividad y sobre todo a la dirección de infraestructura. Esto, como usted lo decía, nunca se ha visto en los proyectos que ha sacado el ministerio en los años anteriores. Es una gran presión poder tener conectados los casi 15 mil puntos. Pero yo voy a apuntar aquí que son 15 mil, que no se le olvide a la gente, y que en diciembre el doctor viceministro se va a comprometer. Y claro, Colombia. Entonces son 15 mil colegios, que no se nos olvide eso, queridos rectores, 15 mil colegios. Sí. Conectados en el 2021. No sirve el 2022. Pero, ministra, yo quiero apuntarle otra cosa. Acuérdese que adicional a que usted quería que fueran 15.000 puntos conectados, muchos de ellos están en zonas muy difíciles que tampoco el gobierno anterior o los anteriores lo habían incluido dentro de los programas. Entonces, eso es un paso importante que está dando este gobierno, un esfuerzo grandísimo. Y como usted decía, no es solo conectarlos y entregar la conectividad. Veamos la siguiente diapositiva, que creo que es muy importante. Doctor Walid, cuéntele qué significa esa diapositiva. O sea, ¿qué teníamos pensado nosotros y por eficiencia a cuánto pudimos llegar y cómo pudimos lograr que tuviéramos más velocidad, más tiempo y más colegios? Perfecto, yo le explico esa parte. Inicialmente, el contrato o la licitación se había sacado y se había estructurado para 10.000 puntos. Sin embargo, por las directrices suyas, donde no era simplemente hacerlo, el que fuera a concursar lo tenía que hacer con base a esos 10.000 puntos, usted dijo: el que me ofrezca más se gana los contratos. Y así, en 10 concursantes que hubo, 8 que se habilitaron, cada uno empezó a ofertar más puntos por el mismo dinero, sin cambiar la cantidad de recursos que teníamos disponibles. Y obviamente, claro, fue uno de los ganadores. Porque que nos ofreció, ¿qué? Más colegios. Nos ofreció más colegios. Entonces, más velocidad. Más velocidad y más tiempo, que era un año adicional, porque inicialmente estaba por 10 años y cada uno ofreció un año adicional de internet, de servicio de internet, a partir de los 10 años. En recuerdo, total llevamos 11 años. Recuerdo, 18 meses nos ofrecieron más. Es importante eso. No fue un año, fueron 18 meses. Entonces, aquí el compromiso de Claro más MinTIC, es conectar todo este año. Todos.
tenemos que llegar a esas zonas que nunca han tenido, que no conocen esa conectividad y comprometernos a que este año, yo estoy comprometida, yo necesito que Claro y el doctor viceministro estén plenamente convencidos de esa meta, porque esa meta, queridos rectores, la vamos a lograr. Ustedes son los protagonistas de este proyecto, un proyecto que ha liderado el presidente Iván Duque y que lo que queremos es que ustedes se puedan beneficiar de esa conectividad para sus estudiantes, pero también para su población. Así que, doctor Walid, dígame, ¿sí o no tiene el compromiso que tenemos en el ministerio para esto? Ministro, usted manda, tengo el compromiso y le vamos a dar todo el empuje con tal de lograr esa meta. Deme la sorpresa, deme la sorpresa, por favor, que la sorpresa es para los pelados de este país. Total, la necesitamos. Estamos totalmente todos unidos para hacer eso. Listo, pero miren algo muy importante. Aquí tenemos la sede educativa, al interior va a tener una zona digital y en el exterior va a tener otra zona digital. El área de cobertura para la zona exterior es de 7.800 metros cuadrados, pero adicionalmente va a tener gratuito 24 horas, 7 días de la semana, para que realmente ustedes, queridos rectores, la comunidad, los padres de familia y todos los, digamos, la oferta institucional, nosotros podamos llegar a tenerla. Yo creo que aquí el doctor Walid les va a explicar un poco más cómo es la caracterización de los centros digitales. ¿Por qué? Porque sabemos que el que más colegios tiene va a necesitar una velocidad mayor porque obviamente van a tener más conectados. Así que, doctor Walid, usted que ahora es el jefe de jefes, el que está empoderado de este proyecto, el que manda aquí, porque aquí usted es el que manda, usted es el que firma y el que firma manda. Así se los digo a los rectores, así que tenemos que seducir a este hombre buen mozo que tengo aquí a mi lado, el nuevo viceministro de la conectividad, para que tengamos ese compromiso y que lo escuche de ustedes mismos, que no lo escuche la ministra, porque él dirá, esta ministra quiere todo ya. Pero yo también quiero que todos nosotros entendamos por qué es importante el ya. No es importante el ya para mañana, sino es lo importante el ya para hoy, el ya. Ahora en adelante, siempre que queramos algo, es el ya. Así le vamos a llamar. Así que, queridos rectores, recuérdense de esa palabra, el ya. No podemos esperar ni un minuto, ni dos minutos, ni tres minutos. Entonces, ahora cuéntenos, cuéntenos, doctor Walid, cómo es que vamos a garantizar, digamos, esas velocidades, esos rangos, y cómo, si tienen alguna falla, cómo vamos nosotros a poder ver que esas fallas de verdad las podemos, digamos, arreglar de manera rápida, inmediata, y que no tengamos de pronto situaciones que no permitan que en un tiempo largo no podamos utilizar ese internet que necesitamos. Perfecto, ministro. Entonces, rápidamente, nosotros hemos calculado las velocidades de acuerdo al número de estudiantes que tenga cada escuela. Si hay menos de o hasta 50 estudiantes, se les garantiza una velocidad de descarga de 12 megas. Yo les doy un ejemplo. En mi casa, que es una velocidad bastante fuerte, de 5 megas, el colegio va a tener una velocidad de 12 megas. Y a medida que tenga más estudiantes, podemos llegar, si hay más de por lo menos 400 estudiantes, estamos hablando que el colegio tendrá una velocidad de descarga de 21 megas, que eso es bastante rápido para un colegio. Ahora, no solo eso. Nosotros, durante esos 11 años, que no quede de palabra que son 21 megas, estamos haciendo unos controles, que son los niveles de servicio, donde estamos midiendo todo el tiempo al operador para que cumpla con esa velocidad. Usted mandó a construir un centro de operaciones acá en el ministerio, donde estamos constantemente monitoreando, porque cada punto va a mandar la información al centro de control y ahí los funcionarios del ministerio nos podemos dar cuenta qué es lo que está pasando en cada punto, cada entidad educativa, en cuanto a los niveles de servicio exigidos por el ministerio. Muy bien, doctor Walid, qué buena explicación, sobre todo práctica. Hoy tenemos en nuestras casas, como lo dijo el doctor Walid, muchos de nosotros tenemos solo 5 megas y aquí estamos poniendo en un colegio pequeño de 50 personas 12 megas, que son velocidades muchísimo más altas y que adicionalmente vamos a tener un número importante de estudiantes conectados.
he llegado ya a lugares, a veredas, a corregimientos, donde prácticamente el 100% de la población va a poder tener conectividad gracias a estos centros digitales. Algo que quisiera también mostrarles un poco es, nosotros en algunos colegios vamos a dar soluciones alternativas en temas de energía, porque sabemos que algunos colegios no tienen, no están conectados y necesitamos que tener energía, y para eso vamos a tener unos paneles o la solución alternativa que el operador nos solicite, para que de esa manera ese colegio que está en esa vereda o en ese corregimiento alejado que no tiene en este momento conexión de luz, la pueda tener a través de esta energía alternativa. También vamos a instalar unos paneles, unos avisos, que vamos a tener una parte externa y una parte interna, donde ustedes van a poderse dar cuenta con la misma información para identificar que tenemos ahí un colegio que está conectado. El aviso externo obviamente es para la zona digital y obviamente el aviso interno es para la zona que está dentro del colegio. ¿Qué es importante mencionar acá? Que tenemos una línea gratuita donde vamos a tener un servicio al cliente para que en cualquier momento que ustedes requieran llamar al servicio al cliente, que es una línea gratuita, por fallas o por alguna situación, lo puedan hacer. Ahí vamos a estar 24/7, vamos a tener permanentemente y vamos a poder lograr llegar, digamos, de esa manera mucho más rápido a cualquier solicitud que ustedes tengan. Adicionalmente a eso, quiero contarles, porque muchos de ustedes posiblemente me preguntarán, bueno, sí, nos van a conectar, pero ¿computadores qué? Pues también les quiero decir que hemos venido también hablando, el ministerio hoy va a hacer una nueva licitación donde vamos a comprar con los gobernadores y alcaldes. Esto es importante decir, los alcaldes han sido muy generosos, los gobernadores también, y vamos a tener más de 120 mil millones de pesos para hacer compras de computadores, pero lo que queremos también es hacer una adicional para los centros digitales, o sea, para los colegios, porque sabemos que a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo, vamos a requerir tener más computadores en estos colegios para que realmente sea efectivo el uso de la conectividad. Entonces, estamos también comprometidos para eso y también quiero fortalecer el mensaje que los profesores van a poder utilizar también esta conectividad para poder preparar sus clases, para poder de alguna manera tener alguna situación que requiera tener el colegio para poder estar y que no tengan conectividad en sus casas, también pueden utilizar esa conectividad. Pero esto, y hago el esfuerzo y lo digo, es para, sobre todo, para lograr que nuestros niños estén conectados. Entonces, quiero mostrarle el mapa de los que están aquí. Son 7,468 colegios los que hoy tenemos. Tenemos, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en La Guajira son 443 colegios. Por ejemplo, en Córdoba son 823. En Norte de Santander son 575. Ahí ustedes pueden ver el mapa, le pueden tomar una foto y pueden revisar cuántos colegios tiene cada uno de los departamentos. Y también tenemos una lista por definir de 517, que eso poco a poco lo vamos a ir revisando y vamos a ir definiendo a dónde deberían llegar, sobre todo que sean zonas apartadas. Sobre la diapositiva que viene ahora, que también considero que es importante, estos son los tiempos contractuales. Sin embargo, mis tiempos son diferentes a los tiempos del contrato. El contrato tiene tiempo para conectar los últimos colegios a mayo. Por eso les suplico que ahora que vayan a hablar los rectores, los alcaldes, los gobernadores, por favor le pidamos todo al viceministro, que él es el que tiene el power aquí, para que nos ayude a que todo esté conectado este año. Entonces, este es el cronograma inicial, pero espero muy prontamente, doctor viceministro, si me toca arrodillarme lo haré, porque usted no sabe que aquí no hay pena de nada, aquí lo único que queremos es ayudar a la gente. Y también aclaro, le digo lo mismo, si me toca arrodillarme, también lo haré, pero aquí lo que necesitamos es que todos los colegios estén conectados a 30 de diciembre del 2021.
tendremos de aquí a octubre seguros 9,000 ya conectados. Y la meta es que el resto de colegios, que dicen no son cualquier número de colegios, son casi 6,000 colegios, puedan estar conectados en diciembre también. Entonces, ese es el reto que tenemos. Estamos pensando en ustedes, estamos pensando en nuestros niños, estamos pensando en la necesidad que tiene hoy el país en el tema de conectividad. Aquí hay que tener un compromiso, obviamente, de la institución educativa, porque yo creo que es importante, pues, contarles para que ustedes, porque nos ha pasado que ya han ido a colegios y que resulta que no están en los colegios, no hay nadie y no tenemos quien nos apoye para hacer todo el proceso de levantamiento de información y de también de instalación. Entonces, necesitamos siempre a alguien, a cualquier persona que nos atienda y que nos dé todos los servicios que nosotros requiramos para poder lograr esa efectividad. Dos, que este funcionamiento siempre se mantenga activo y que el acceso de los técnicos contratistas para el mantenimiento preventivo o correctivo también sea, digamos, que ustedes también puedan permitir este tema. Otro de los temas es que requerimos que la interventoría vaya a hacer esa revisión de calidad, entonces también ahí vamos a tener, digamos, una tercera línea donde la interventoría va a ir. Nosotros lo que sí necesitamos y lo que sí tenemos que tener es mínimo 2 terminales en el colegio, porque eso es lo que nos va a permitir esa conexión inalámbrica. Entonces, eso digamos que es un requisito. Y lo otro importante es que las gobernaciones y las alcaldías, pues obviamente asumen ese servicio público que seguramente va a ser adicional por el tema de la luz. Entonces, eso es muy, seguramente no va a ser una cosa descabellada, pero pues ahí están como los compromisos que debemos asumir y nuestro compromiso desde acá es tener alta calidad, buena velocidad y que nuestros estudiantes, profesores, rectores y familias puedan utilizar en el tema. Aquí entonces nosotros vamos a impactar aproximadamente 2 millones de niños con este proyecto que tenemos. Estamos sacando las cuentas de cuántos ciudadanos vamos a poder impactar en estas zonas rurales. Y aprovechando con esto, y aprovechando, digamos, esta coyuntura, nosotros queremos llegar también con el proyecto Llegamos con TIC. Llegamos con TIC es un proyecto que nos permite, en principio, poder formar a 140,000 personas de manera directa para que nos ayuden a apropiarnos, que van a ser nuestros embajadores, para que los ayuden a apropiarnos de las tecnologías. Sabemos que en algunos centros no todos saben utilizar el internet o los computadores, entonces queremos tener como esa formación y cortarles, digamos, algunas acciones que tenga el Ministerio TIC para esto. Entonces, esa capacitación que vamos a hacer de estos embajadores dura 5 horas. Les formulamos un plan justo a la medida para cada uno de los colegios. Vamos a tener un plan incentivo para que podamos de verdad aprovechar al máximo y vamos a hacer un seguimiento y acompañamiento no presencial de cada una de las acciones que nosotros hagamos. Y quiero terminar con 3 cosas. Misión TIC, entonces vayamos a Misión TIC. Misión TIC va a tener 100,000 ciudadanos, obviamente, que tenemos para formar en programadores. Hoy el mercado requiere de esos programadores y estamos dándoles muy fuertemente. Tenemos hasta hoy la convocatoria abierta. Ya tenemos 158,000, si no estoy mal, inscritos, pero queremos que sean muchos más porque sabemos que hay mucha gente que requiere pasar unos filtros y que a pesar de que tenemos un número importante, ese número que está ahí está con corte de unos días anteriores, pero la realidad es que ya tenemos 158,000 inscritos en Misión TIC. Así que ayúdenme, rectores, a identificar esos jóvenes, esos niños de noveno, décimo y once que se quieran conectar
con el tema de programación para que nos ayuden a transformar digitalmente este país. Vamos a seguir con el proyecto de Coding for Kids. Algunos los conocen, otros no. Queremos llegar a 8,500 docentes. Vamos a abrir las inscripciones en el primer semestre del año. Muy pronto le daremos la fecha. Ya estamos conectados y el hecho de estar conectados nos permite a ustedes mandarle información en tiempo real de todos nuestros programas. Estos son profesores que van a estudiar programación y que van a ayudar a hacer todas sus clases de manera didáctica, diferentes. Y también les damos unos kits para desarrollar todo el tema de programación en esos colegios. Por último, tenemos nuestro proyecto En Ti Confío, donde estamos nosotros logrando sensibilizar a los colombianos en el uso seguro y responsable de las TIC. Vamos a impactar este año a 1,800,000 personas. También vamos a abrir las inscripciones muy pronto y esperamos poder contar que su colegio no solo se beneficie del internet, sino que también se beneficie de todos los programas y de toda esta oferta que hoy tiene el ministerio y que va a ser de gran importancia para ustedes. Con esto doy por terminado, digamos, nuestra intervención y queremos escucharlos a ustedes y necesito la barra para que me ayude con el viceministro, porque yo creo que la voz de ustedes es más importante que la de la ministra. Bueno, entonces, le doy la palabra a Katy para que Katy ya nos modere esta segunda parte. Ministra, muy buenas tardes. Perfecto. Viceministro, tenemos varias preguntas y varias apreciaciones de los rectores y de los participantes de esta sesión. Nos manifiesta ministra Héctor Antonio Tous Pestano. Señora ministra, me agendaron la visita a las 4 sedes los días 26 y 27 de enero, pero solo hasta este 16 de febrero el operador de Claro realizó la visita a las sedes. ¿Qué le podemos informar, ministra, al rector Edgar Tous? Yo creo que ahí Claro debería dar la respuesta el por qué tuvo el retraso de 15 días. Pero lo importante, rector, es que ya le hicieron la visita, pero escuchemos a Clara. Buenas tardes a todo el auditorio, señora ministra, señor viceministro. Para Claro, es un honor participar de este proyecto que va a transformar la conectividad y la educación en el país. Para el caso específico del rector Tous, tomé nota de sus datos para contestarle específicamente qué pudo haber ocurrido. En términos generales, en la programación de visitas y estudios de campo, nos encontramos con situaciones normales en los departamentos, municipios y veredas. Por ejemplo, sobre todo en el mes de enero, tuvimos cierres por prevención de COVID y otra serie de asuntos logísticos que tal vez retrasaron la programación. No obstante, quiero ratificarle, señor rector, que aquí estamos para atenderle cualquier inquietud o requerimiento adicional que tenga, con mucho gusto, a través de mi correo electrónico lo podemos resolver. Sigamos, doctora Katy. Gracias al equipo de Claro. Bueno, ministra, tenemos otra pregunta del señor Evelio Urueña Echeverri. Nos dice que hay un gran problema en la ruralidad donde no hay señal de celular. ¿Qué opciones tiene el ministerio para ampliar, además del acceso a internet, esas soluciones de cobertura en los servicios móviles en el campo colombiano, viceministro? Sí, Katy. En respuesta a eso, a ver, nosotros hace en 2019... lo que hicimos fue una subasta de otra parte del espectro y pusimos unas obligaciones a todos los operadores para ya pasar a una cobertura mayor donde hay 2G y 3G para pasar ya de una vez a 4G. Obviamente, ellos desplegar infraestructura toma su tiempo. Ellos poco a poco están desplegando esa infraestructura y seguro que van a llegar en el término. Ellos tienen por lo menos 4 años para poder desplegar, porque no es solamente en una sola parte del país, sino en los municipios. Entonces, yo lo que les digo es, si hay una solución,
están trabajando en ella y poco a poco los operadores están desplegando esa infraestructura. Gracias, viceministro. Desde el Oasis Mogotes nos preguntan, quisiera saber cuál es el precio estipulado para este servicio de internet en cada una de las sedes y por cuánto tiempo estará disponible. A ver, esto no le cuesta, el servicio de internet no le cuesta nada a la institución educativa. Lo que hizo el gobierno fue estructurar el proyecto de tal manera que el gobierno está colocando los recursos para la conexión y la operación sin costo por parte de la entidad educativa por 11 años seguidos. O sea que la preocupación no tiene que ser cubrir el costo del internet. Ahí sí es los servicios públicos que normalmente ustedes manejan, que de pronto se van a afectar un poquitico por, obviamente, por los computadores y por las conexiones a internet. Eso sí, corren por cuenta de ustedes. Muchísimas gracias, viceministro, por su respuesta. Nos pregunta Lida Garzón, Lida Grisela Garzón Arévalo, coordinadora TIC de la Secretaría de Educación del Tolima. ¿Cómo podemos hacer para conocer las especificaciones técnicas de los servicios a instalar en cada una de las sedes educativas? Pero, Katy, nuevamente, cuando las especificaciones técnicas, ¿a qué se refiere Lida? Porque es, si lo que estamos hablando de los servicios básicos, pues es únicamente el servicio de electricidad, que eso no tiene mayor cosa. El resto se encargan el contratista en hacer las instalaciones requeridas para que ellos puedan tener acceso a internet. Y ya no se requiere más ninguna otra especificación adicional a lo que normalmente una institución educativa tiene. Hay mucho interés, viceministro, de nuestros participantes por conocer en detalle cuál va a ser esa área de cobertura externa de los centros digitales para beneficiar también a la comunidad rural vecina a los centros digitales. Ok, entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que garantizamos el por lo menos el 60% del canal de internet para los estudiantes y mientras haya clases el 40% para radiar la señal de internet para los ciudadanos que se encuentren alrededor para que puedan hacer uso de ese internet. Obviamente después de clases ya sí se le da mayor acceso de por lo menos de velocidades de descarga para todas las personas que se encuentren alrededor de la institución. Obviamente ese radio puede variar un poco de acuerdo a las condiciones, pero por lo menos sí tenemos un área de muchas cuadras a la redonda donde podrán tener acceso al servicio de internet. Viceministro, muchísimas gracias. Nos expresa ministra Ledis Magali Gutiérrez. Gracias infinitas al Gobierno Nacional y al Ministerio de las TIC por esta oportunidad. Agradecemos, ministra, se pueda priorizar también la institución educativa INEM José Félix de Restrepo en la ciudad de Medellín. En este mismo sentido, ministra, nos preguntan qué debemos hacer para priorizar o lograr tener servicio de internet en otras instituciones educativas que no salieron beneficiadas con el proyecto. Bueno, aquí un punto que ya había mencionado la ministra. Todavía, como inicialmente teníamos contemplado 10.000 puntos y ahora se creció, debido a la semisubasta que tuvimos, a 14.900 y pico de puntos, todavía estamos buscando puntos adicionales que de pronto no teníamos contemplado para poder satisfacer pues toda esa demanda. Entonces, yo lo que recomendaría es de pronto enviarnos todas esas entidades educativas que de pronto no están dentro del programa para nosotros tenerlas en cuenta a la hora de asignar esos 500 puntos adicionales que nos hacen falta por buscar y encontrar para poder darle este servicio igual que al resto de beneficiados.
Viceministro, muchísimas gracias. Creo que esa información es de mucho interés de nuestros participantes. Le vamos a agradecer a nuestros compañeros del máster que nos compartan nuestro correo electrónico, ministra, mintic.gov.co, para poder recibir esas solicitudes de todos los interesados. Nos informa Aurora Chacón Pacheco. Desde el Caquetá estamos a la espera. Es la mejor noticia para las familias que viven en los lugares más apartados de nuestras regiones. Nos informa y nos pregunta Carlos Andrés Rojas Andrade, viceministro. Dos funcionarios de Claro nos visitaron. Inicialmente nos informaron que el internet irradiaba 7 kilómetros alrededor de la sede. Otro funcionario dijo que 200 metros. Desde Acevedo, en el departamento del Huila, ¿nos pueden precisar cuál es el área de cobertura? Bueno, por eso decía que eso va a depender mucho de las condiciones. Sí, estamos viendo para que sea 7 kilómetros a la redonda. Puede que en algunos lugares, de acuerdo a las condiciones, puede que sea un poco menos, un poco más, pero estamos hablando con los contratistas para que puedan colocar los dispositivos suficientes para que se pueda irradiar en esa área de 7 kilómetros. Luis Gonzalo Granados Restrepo nos manifiesta. Rector de la institución educativa María Auxiliadora del municipio de Caldas, Antioquia. Muchas gracias, rector, por participar. Nos pregunta, ¿el servicio de internet será de acuerdo al número de estudiantes de cada sede educativa? Sí, eso, como ya había dicho hace unos momentos, va a depender del número de estudiantes, la velocidad de descarga. Claro, mientras más estudiantes, más tráfico de información va a pasar por el canal que da acceso al internet. Y más o menos rápidamente, como para que ustedes tengan una idea, una entidad que tenga 50 estudiantes va a tener una velocidad de 12 megas de descarga. Una entre 51 estudiantes y 150 estudiantes va a ser aproximadamente de 15 megas. Y así sucesivamente, para aquellas instituciones que tengan más de 400 estudiantes, ya la velocidad aumenta, que es de 21 megas aproximadamente. Ministra, nos escriben de la institución educativa Humberto Velázquez García, de la zona bananera. Muy agradecidos porque ya recibimos la visita del operador. Este proyecto será una realidad. Ministra, observaciones, recomendaciones adicionales, viceministro, para nuestros rectores. No, yo creo que estamos cumpliéndole como nos habíamos comprometido, y aquí lo importante es ese trabajo en equipo, y cualquier solicitud adicional la pueden poner en nuestros correos electrónicos, que ahí tenemos una persona que está dedicada a revisar correo por correo. Ese sería como mi única recomendación, y que estamos conectados. Aquí estamos listos para trabajar en equipo. Justo en pantalla veíamos nuestros correos electrónicos, mintic.responde@mintic.gov.co, y el correo de infraestructura@mintic.gov.co, donde todo el equipo técnico que acompaña la ejecución de este proyecto va a estar atento a las solicitudes, inquietudes o propuestas de nuestros rectores. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido, ministra, viceministro, bienvenido a una sesión muy productiva. Como usted bien lo ha dicho, ministra, un reto muy importante poder cumplir a la comunidad educativa con la instalación de este servicio durante este año y contar con ese internet 24/7 para toda la comunidad rural de este país. Un placer a todos. Gracias por acompañarnos.